¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a esta transmisión de fútbol. Campeonato de la Primera C, Torneo Apertura, capítulo 3. Hoy desde Mercedes, a casi 170 kilómetros de nuestra región, para el partido que van a jugar el local, el Club Mercedes, el decano del fútbol argentino y Defensores de Cambaceres. Con arranque muy similar para los dos, con dos empates. Los dos equipos como local remontando un 0-2 en contra. Camba la fecha pasada ante Muñiz y Mercedes en esta cancha frente a Deportivo Español. Después Mercedes empató con Atlas de visitante. Camba lo había hecho en la primera jornada en Villa Devoto frente a General La Madrid. El rojo con algunas variantes desde los nombres y de lo posicional, que un equipo que se presume agresivo, que tendrá a Coleto de titular, junto con Fernando Pascuale, que lo tendrá a Kevin Sosa en la mitad de la cancha, a Isa Sané jugando como defensor, y a Lucas Villar, volviendo al primer equipo después de muchos años a jugar un partido como titular en Defensores de Cambaceres. Y también con un hecho histórico, por primera vez en este estadio se va a jugar con luz nocturna, un partido por el campeonato de la Asociación del Fútbol Argentino. Hace algunos días el estadio de la Liga Mercedina renovó sus luminarias y por eso este partido arrancará con las últimas horas de la tarde y estará terminando de noche. Desde Mercedes vamos a vivir en Somos, La Plata, Berisso y Ensenada este partido entre Club Mercedes y Defensores de Cambaceres por la fecha 3 de la Primera C. Y se vienen los equipos al campo de juego, casi las 7 de la tarde, aparece Mercedes. Casaca albinegra, pantalón blanco, medias blancas. Aparece Mercedes con el aplauso de su gente. Esperaba que hubiera más gente a esta hora. Vamos a ver si después con el correr del partido llega más público. Ahí está Mercedes con Caputo en el arco. El 2 Puglisi, 3 Torres, 4 Pineda, 5 para Chaparro, 6 Zúcaro, 7 Cruz, 8 Jerez, 9 el capitán Franco Gatti, 10 Rey, 11 para Gastón Maidana. También está Defensores de Cambaceres en la cancha. Saluda al rojo del círculo central. Ahí está Defensores de Cambaceres saludando. Número 1 Merino, 2 Galvani, 3 Monti, 4 Villar, 5 Rodolfo Fernández, 6 Sané, 7 Bravo, 8 Kevin Sosa, 9 Pascuale, 10 Galeano, 11 Coleto. Hay que destacar el banco suplente de Camba. Borzone 12, 13 Olmedo, 14 Reyes, 15 Romero, Mariano, 16 Badel, 17 Galván, 18 Federico Jiménez. Los suplentes de Mercedes, Nicasio 12, 13 Rivera, 14 Pulido, 15 Almada, 16 Bay, 17 Lucero, 18 Auteri para el equipo que dirige un ex defensor de Cambaceres como Oscar Mena, a quien saludamos. Va a quedar todo listo para el comienzo del partido. Moverá Mercedes, se para el número 9, Franco Gatti. Pongo el cronómetro en cero, el partido en marcha. Pasadas las 7 de la tarde, aquí en Mercedes pita el árbitro. Señores y señores, en juego está el partido. Movió el equipo local, sale jugando ese balón por el sector de la defensa. Ahí va llevando la pelota el equipo de Mercedes con el balón hasta la mitad de la cancha. Intenta interceptar Rodolfo Fernández. Sale ahora jugando el número 5 de Mercedes, Chaparro. Chaparro que la juega por el costado izquierdo. Avanza el decano del fútbol argentino. Viene llevando esa pelota ante la marca de Sané. Cubre el defensor de Camba. Hoy Sané estará jugando más atrasado. Los dos primeros partidos lo hizo como volante. Hoy lo hará precisamente como central. Va a sacar el arquero Blas Merino, el número 1 de Defensores de Cambaceres. Todavía las luces no se han encendido, no hace falta. Seguramente vamos a ver eso sobre el cierre de este primer tiempo y obviamente todo el segundo capítulo. Es una línea de tres bien marcada que tiene Defensores de Cambaceres en estos primeros segundos, minutos tal vez de juego. Vamos a ver cómo se va planteando el partido con el correr de los minutos. 0 a 0 el partido, estamos en 7 minutos y medio. Va a ingresar de manos ahora Tomás Bravo. Viene a jugar ese balón el Toto Bravo. Desde el costado izquierdo avanza Defensores de Cambaceres en el campo de juego. Ahí va a impulsar ese balón Bravo, se mueve Galeano, el pase para el 10, Bruno Galeano y la pelota, Bruno que busca para Coleto, Coleto para Galeano, despeja la defensa de Mercedes, balón hacia arriba, va a buscar ahora Rodo Fernández, busca ganar de cabeza, la gana Monti, que coro el árbitro, una mano, sí señor, a ver, tiro libre que favorece a Defensores de Cambaceres, pero buscar ahora ese balón, Bruno Galeano.
Ah, pero que estás cómodo, ¿eh? Defensor de Cambaceres que ha encontrado la pelota en los últimos minutos, que se ha hecho dueño, que ahora tiene este tiro libre a favor, otra vez se repite, lo da hace unos minutos. Nuevamente, su número 10, Galeano, con la pelota un poquito más cerca, así que vamos a ver si tomó medida de lo que fue el primer remate y este tiro libre a favor que tiene el rojo cuando estamos transitando los primeros 8 minutos de juego acá en Mercedes. Bueno, me gusta esto, Oscar. A ver, se acomoda Bruno Galeano frente a ese balón. Ahí va el número 10 frente a esa pelota. Hay varios hombres de Camba en el área. Está Pascuale, que aparece con su buena pegada. Galeano por arriba del travesaño. El remate del número 10 se pierde por sobre horizontal. Saque desde el arco. Favorece a Mercedes. Bien, mensajes. Vamos a estar con todos los mensajes que están llegando. Gracias a todos por estar prendidos a esta transmisión. Se están encendiendo ya las luces acá en el estadio. Estamos a 9 minutos de comenzar el encuentro, 19 horas, 12 minutos. Y creo que si esto sigue así, vamos a ver un lindo partido, porque los dos buscan, porque los dos están incisivos, porque tanto Mercedes como defensores de Cambaceres tratan de poder llegar con peligro a Caputo, en el lado de defensores de Cambaceres, y Merino por el lado de Mercedes. Bueno, le mandamos saludos entonces a Jeremías Díaz, que dice: hola, no, le manda un saludo a Tomás Agarrumendi. Se viene defensores de Cambaceres, encara por esa pelota, va llevando por aquel sector el jugador de Camba Sosa. Brian Sosa, viene el centro contra el área, el despeje de la gente de Mercedes, rechaza ahora Rodolfo Fernández con un pelotazo, pica la pelota, llega a poder ahora del arquero, estaba sacando el número uno Caputo que la juega ahora por el costado izquierdo, viene recibiendo el jugador Torres que la tira hacia adelante, avanza Mercedes con ese balón, ya la juega ahí por la mitad de la cancha, insiste otra vez el conjunto albinegro, la tocaron por el sector izquierdo ahí del ataque ante la marca de Zané. Va Mercedes por el costado izquierdo del ataque. Viene corriendo el número 11, Maidana, para meter el centro. Lo marca Sané. Va Maidana, juega hacia atrás. Insiste otra vez el conjunto de Mercedes. Por esa pelota lo va a marcar Sané. Cierra el jugador defensor de Cambaceres. Despeja ahora Rodolfo Fernández. La pelota por la mitad de la cancha. La baja Pascuale. Domina Pascuale. El balón que se pierde por el costado es lateral. Va a salir jugando ahora para el conjunto de Mercedes, el número 4, el jugador Pineda. Javi, ¿te parece tener apreciaciones también desde Ensenada que nos cuente cómo se está viendo, cómo está llegando la transmisión y cómo está viendo Daniel, nuestro compañero de trabajo desde su lugar en este momento, puede ser? Dale, Dani. Hola, Dani, ¿cómo estás? Hola, Oscar, excelente transmisión. Espera. Ahí se va Coleto que remata por sobre el travesaño. La llegada por parte de Mariano Coleto cuando se iba por el costado izquierdo. Presionaba a defensores de Cambaceres. La pelota hacia afuera. Es el lateral que corresponde al conjunto de Mercedes. Cuando atacaba Camba con Coleto. Vuelvo con vos, Dani. Volvemos con vos, Dani. Bueno, buena intención la de Coleto. Acá llega un poquito tarde la señal. Por eso es que no pude frenar antes. Pero bueno, vemos un Cambaceres con una formación bastante ofensiva. Tres en el fondo. En la mitad de la cancha muchos jugadores de buen pie. Recién veíamos a Coleto proyectarse por el sector izquierdo. Ya tuvimos dos pelotas paradas de la mano del uno de los que no fueron efectivas. Pero justo todo de atrás de Cambaceres está intentando salir a ganar el partido. Mercedes responde muy bien también, tiene la iniciativa de poder llegar al arco rival, pero bueno, primeros minutos de un partido bastante entretenido allá en Mercedes. Muy bien, Dani. Dale, gracias por tu apreciación. Nos volvemos a contactar. Ya viene el centro contra el área. Arriba el arquero Caputo. Se queda con la pelota. El número uno de el Club Mercedes va a salir jugando ya. Le mandamos un saludo a la familia Gallegos. Se ve bien atrás, me dice Roberto. Gracias por estar del otro lado. Y también a los más de 550 dispositivos que están conectados siguiendo el partido. Juan Manuel Juguet, Villa Tranquila presente. Ignacio Yange, vamos Mercedes. Saludos de Mar del Plata. Emanuel Gamarra le manda saludos. Oscarcito, soy Manolito, dice. Ahí se viene el conjunto de Mercedes. Pelea por esa pelota. Afuera es lateral. Que corresponde al equipo mercedino.
Te tengo que decir a Manolito que me alcance dos facturas que le pedí, que le hace envío de facturas y ese tipo de cosas. Le pedí dos facturas, todavía no me las llevo a mi casa. Manda saludos también Rubén Luna, Cristian Ameguino, Emanuel Gamarra, como decíamos recién, Martín Zuleta. Cuando se viene Mercedes con este saque de manos, se la viene a jugar por el costado derecho, la pelota hacia afuera. Es, en definitiva, un saque de costado que corresponde a Defensores de Cambaceres. Está 0-0 el partido. 19 minutos del primer tiempo aquí en Mercedes. Se va a realizar el saque de manos ahora a través de Patricio Monti. Se toma su tiempo el lateral de Camba. Ahí va Monti, viene a jugar esa pelota. Arriba la mano, pelota hacia arriba, golpe de cabeza, saca Pascuale. Venía buscando ahora Mariano Coletto, la pelea Galeano, lucha por ese balón. Va Galeano con la pelota, cubre, pone el cuerpo, insiste Galeano. Y va a salir jugando la gente de Mercedes. Pelea por esa pelota ahora, defensores de Cambaceres arriba, golpe de cabeza, sacaba el número 3, Patricio Monti. Cambio de frente ahora, el volante central, Tomás Chaparro, la juega ahora por el costado izquierdo, viene avanzando Mercedes, el toque hacia atrás, recibe ese balón, la juegan por el costado izquierdo, 0-0 el partido, viene el centro contra el área, golpe de cabeza al lado del poste derecho. Señoras y señores, esta es la más clara que ha tenido Mercedes hasta ahora en el partido. El cabezazo pasó al lado del poste derecho. Fue una situación muy importante para el conjunto local que pudo haberse puesto en ventaja en esta jugada. Clara posibilidad para Mercedes. Cabezazo que se fue perfecto al lado del palo derecho de Merino. ¿De dónde vino el centro? ¿De qué sector? Desde el sector izquierdo. Lo venimos remarcando desde que prácticamente comenzó el partido. Es por donde busca Mercedes desequilibrar, desnivelar por el sector izquierdo. Y por el momento lo está logrando. Ahora este centro le salvó la vida ese cabezazo que se fue mal. Mal dirigido, porque si no hubiese sido otra la historia. 0-0 sigue el encuentro, que más allá de esta primera aproximación que hubo, es parejo, donde por momentos se prestan la pelota, pero ahora en los últimos minutos volvió a hacerse dueño del juego el equipo local. Ya ganó San Lorenzo en el fútbol de la primera división, 2-0 Tigre. Racing Godoy Cruz en 25, empatan 0-0. A las 9 de la noche juega el Lobo en Rosario frente a Central. Habrá saque de manos para Mercedes, que tendrá que realizar su número 3, Torres. Ahí va Torres. Juega la pelota, la tira hacia arriba. Presiona a defensores de Cambaceres por ese balón. Viene llevando Mercedes en función ofensiva. El toque para Torres. El centro contra el área. En las manos de Merino. Descansa esa pelota ahora. Va a sacar el número 1 de Camba. Ahí se toma su tiempo. Ante la presencia del jugador Lucas Reica. Saca 10. Merino y el balón. Va a sacar el arquero defensor de Cambaceres. Ya 20. Aquí en el estadio de la Liga Mercedina. Producción integral de revista Tribuna Roja para que vos puedas seguir este partido en el lugar que estés. Ahí le pegó Merino, pelota hacia arriba, la viene a buscar de cabeza Coletto. Coletto que abre para Pascuale, Pascuale que lucha, balón por el costado. Y ahí saque de manos de Camba, saque de manos que será precisamente de su número 8, Kevin Sosa. Chico que se formó en las inferiores de Gimnasia y que viene a jugar Villa Montoro. En la Liga Platense. Ya la jugaron para Galeano. Galeano el balón. Viene para Kevin Sosa. Encara el número 8 para meter el centro. Pasado contra el área. Se le terminó la cancha. Pasó por detrás del arco de Caputo. Salida de la valla que favorece al conjunto de Mercedes. 23 minutos y esto sigue 0-0. 0-0 sin abrir el marcador. La más clara fue para Mercedes. Defensores de Cambaceres que no puede hacerse dueño de la pelota. No puede tener el control y decir, bueno, paso yo a dominarte y buscar el arco que defiende Caputo. Le cuesta al rojo, como que está jugando así de contra y todavía no ha tenido esa chance clara como para poder desnivelar. Falta, señor. No. Ahí se viene defensor de Cabaceres, ahora cobra la falta al árbitro, tiro libre para el rojo. Le va a pegar Bruno Galeano y ojo con Sosa también, a ver si no se la saca Sosa. Pero Galeano le quiere pegar a la derecha al arquero, va a la chance del rojo. Va Galeano, le pegó, desviado. Esta vez pasó a un metro del poste izquierdo. El remate de Galeano le faltó precisión como el otro día en Villa Devoto. Saque del arco para Merce. Sí, quiso sorprender frente al mismo palo donde estaba Caputo defendiendo. No lo consiguió, la pelota se fue casi un metro del palo izquierdo que defiende el 1 de Mercedes. Cae la tarde, Gabriel, ¿eh?
Sí, sí, van cayendo las últimas luces solares. Ya va a empezar a hacerse de noche aquí en Mercedes. El balón que se pierde por el costado lateral para defensores de Cambaceres va Lucas Villar para hacer efectivo este saque de costado. Lucas Villar para el ingreso de manos. Viene a jugar esa pelota. El hombre de Camba la tira hacia arriba, salta Coleto, aguanta Pascuales. Pascuales que la juega hacia atrás, intentaba con Coleto, despeja a la gente de Mercedes. Arriba va a buscar Galvani, corre Daniel Galvani, deja salir ese balón. Saque de manos ahora para el conjunto de defensores de Cambaceres. Se va a hacer esta jugada a través de Sané. Sané levanta sus brazos, el hombre de Camba. Ya juega a los 34 minutos por el costado derecho. Presionaba Galeano. Va defensor de Cambaceres. El pase en profundidad. Aparece libre Galeano por el costado izquierdo. Ahí va Galeano. Remata contra el arco. Hay un rebote. Y despejaba ahora Torres para Mercedes. La pelota que llega por la mitad de la cancha. Viene a buscar Gatti. Gatti que la pone en profundidad. Corre Rey. Se viene Rey por la derecha. Encara Rey por ese balón. La juega hacia atrás. Mueve el balón la gente de Mercedes. Viene llevando esa pelota ahora en función ofensiva contra el área. Están pidiendo una falta. Se viene Rey. Rey la tiró por arriba. Alcanza a sacar de cabeza. ¿Quién fue ahí? Lucas Villar. Pedían falta. No la dan. El centro hacia atrás. Tiro de esquina. Se salvó defensores en esta. Sí, se salvó defensor de Cambaceres, rápida contra, salida de Mercedes. Para mi entender había habido una falta antes de que llegue este remate final para darle el segundo tiro de esquina a Mercedes, que el árbitro Giret pasó de largo, a mi entender. Después si la podemos ver otra vez, pero esta tiene una chance más para Mercedes desde el sector izquierdo, su número 7 otra vez, Cruz, para ejecutar este segundo tiro de esquina. Bueno, se va a venir el tiro de esquina para Mercedes ahora. En 36 minutos de juego va a venir el centro contra el área. La pelota hacia arriba. Alcanza a malotear el arquero Merino. Se ha salvado defensor de Cambaceres. Muy buena respuesta de Merino. Una situación muy clarita para el conjunto de Mercedes en esta acción. Estiró sus brazos y sobre el ángulo derecho salvó Merino, defensor de Cambaceres. En 36-30 después de ese tiro de esquina, Mercedes llegó en dos oportunidades y apareció Merino en toda su dimensión. Ahí va defensor de Cambaceres con esa pelota. Abren hacia la izquierda para la posición del número 10, Galeano. Galeano que juega más atrás ahora con Monti. Monti el pelotazo. Se venía defensor de Cambaceres. Corría Coleto. Va a llegar primero el arquero Caputo. El guardavallas de Mercedes. ¿Cuánto estamos? 37 minutos. 37 minutos. Un partido intenso. Partido lindo para ver. Porque el 0-0... creo que es un poquitito mentiroso porque tuvo sus chances Mercedes, no la pudo concretar. Recién una muy buena respuesta de Merino ante un cabezazo del delantero de Mercedes. Y defensor de Cambaceres que llegó no tanto con peligro frente a Caputo, que no tuvo que esforzarse, pero sí ha tenido sus chances claras que no pudo terminarlas en una muy buena posición para concretar. Y defensor de Cambaceres que trata de avanzar. Y trata de hacerse también dueño de la pelota en un partido muy, pero muy equilibrado. Bueno, se siguen sumando los mensajes. Alejandra Sánchez dice, impecable transmisión, amigo. Mucho pasto esa cancha, pero mil pozos también, siempre con el Camba de General Rodríguez. Abrazo grande, Cristian Dañilo dice. Gracias, Cristian. También hay mensaje de Gustavo Formigo. Vamos, Camba querido. Nicolás Calderoli. Este es el estadio del Club Mercedes, es un estadio municipal, no, es un estadio municipal, es el estadio de la Liga de Mercedes. Viene avanzando ahora el conjunto de Mercedes, presiona por ese balón. Ahora defensor de Cambaceres la lleva Rodolfo Fernández, abrió para Galeano. Galeano el balón, se viene Camba, y va Galeano contra la raya, sigue Galeano, se va a meter al área, y va Galeano, metió el centro pasado. Por otro lado aparece Bravo, no puede conectar bien de cabeza y la pelota afuera. Saque del arco para Mercedes, 38 minutos de juego. Sigue el partido, empatado 0-0. 41 minutos de la primera parte en Avellaneda, Racing y Godoy Cruz igualan sin abrir el marcador. ¿No? Estrenamos iluminación en las cabinas también, Oscar. No, hay una muy buena iluminación acá en la cabina de Mercedes, ¿eh? Ahora, apagala. No, no te parece apagarla porque estamos muy, muy fuertes. Que no había. No, antes eran de dos hasta el campeonato pasado. Bueno, ¿la apago la luz? ¿Le molesta? Porque veo que usted no observa bien.
Bueno, se la pago. Ahí va avanzando Defensores de Cabaceres con Galeano. Puede ser Camanesta. Ahí va Galeano. Galeano enganchó. Ahí está el primero. Está Galeano. Tapó el arquero. Va el rebote. Viene llegando Bravo. Señoras y señores, una gran respuesta precisamente del arquero a los 39 minutos. Caputo evitó el gol de Galeano. La más clara de Camba en el primer tiempo hasta ahora. Encara por ese balón. Se viene Galeano. Ahí va llevando la pelota por la izquierda. Va Defensores de Cabaceres. Centro de Galeano. Saque desde el arco. Bueno, tuvimos que esperar 39 minutos para tenerla más clara, para que Defensores de Cambaceres pueda tener la chance, la posibilidad de haber desnivelado en los pies de Galeano. Muy buena respuesta de Caputo, buen enganche de Galeano dentro del área, que lo dejó, digamos así, en el camino al defensor, y cuando lo enfrentó a Caputo, muy buena respuesta del 1 de Mercedes para ahogarle el grito de gol a Defensores de Cambaceres, que cuando tiene la pelota, cuando la traslada, parece un equipo compacto, un equipo claro, como para poder llegar y crear peligro. Le falta la puntada final como lo que faltó ahora. 0-0, 40 minutos de la primera parte. Saludos para María Basso, para Víctor Zambuesa, Giselle Salinas, todos sumándose a la transmisión junto a los 680 dispositivos conectados. Gracias a todos los que están del otro lado. Si no estuviera ese estímulo, no tendría sentido este esfuerzo, este laburo que hacemos cada fin de semana, cada día que juega Defensores de Cambaceres. Hoy, en una temporada que será extenuante, 48 fechas, de las cuales ya se jugaron dos y esta es la tercera. Camba vuelve a jugar el sábado venidero, el día sábado, a las 5 de la tarde va a recibir a Central Córdoba de Rosario por la cuarta, ahí en el 12 de octubre. Tiro libre para Mercedes, 41 minutos del primer tiempo. Estamos 0-0, partido chivo y trabado. Vuelve Galeano, que estaba a un costado del campo de juego. Se va a hacer el tiro libre de Mercedes contra el área. Sufre Cambaceres con la pelota quieta, Gabriel. Lo vimos en los tiros de esquina. Bueno, vamos a ver. Ojalá que esta sea la excepción. Ahí viene el centro contra el área. Saca Pascuales de cabeza, que bajó a defender. Va corriendo por aquel lado el Toto Bravo. Pelea por la pelota. Pone el cuerpo. Alcanza a rechazar ese balón. La tira hacia un costado. Va a sacar otra vez Bravo. Salida para Defensores de Cambaceres con el jugador Villar, caía al piso, no fue falta. Responde ahora Mercedes, se viene por el costado izquierdo. Marca Defensores de Cambaceres, hay un rebote. Recupera la pelota ahora para el rojo, Rodo Fernández. Galeano que le tira para Coleto. Viene corriendo Coleto, encara Mariano Coleto. Prueba hacia el arco. Y el balón que llega precisamente a las manos de Caputo. Pero una chance más para Defensores de Cambaceres. Salida rápida, Galeano habilitándolo a Coleto. Coleto ingresó al área de zurda, que no es su fuerte. Buena respuesta a través de Caputo, que sin dar rebote se hizo del balón. Salida desde el fondo para Mercedes con Caputo. Tiro largo. Ahí estamos viendo otra vez la jugada que lo tuvo protagonista Coleto. Le faltó potencia a ese remate precisamente de Mariano Coleto. Estaba seguro precisamente el arquero para quedarse con el envío de Coleto. Y ya se va a hacer este lateral para Mercedes a través de su número 4 de Pineda. Viene a jugar Pineda el balón. En Mercedes, el local y Defensores de Cambaceres, 0-0. Va jugando por esa pelota. Recibe ahora para Defensores de Cambaceres. Rechaza el jugador Galeano. Pelota hacia afuera. Nuevo lateral que corresponde a Club Mercedes a través de su número 4. Va a hacerlo Pineda. Ahí va Pineda. Arriba las manos, la tira por el sector derecho, va a sacar Galeano. Galeano que juega hacia atrás ahora para Rodolfo Fernández. Buscaba para Pascuales. Sale Galeano, la pelota salió. Sí, señor, se lo marcó en línea. Oscar dice que no salió toda. ¿Sabes qué me gusta, Gabriel, de esto? Que los primeros 45 minutos del partido anterior frente a Muñiz, con esto que vimos Defensores de Cambaceres, ha quedado en el pasado. Sí, sí, obviamente Camba con otra actitud jugando este partido distinto al primer tiempo de Muñiz. Y obviamente está jugando de visitante frente a un rival aguerrido que intenta ahora. Va avanzando por el costado derecho. Viene llevando esa pelota al conjunto local a través de Rey. Rey que se la juega. Va a venir hacia la izquierda ahora el pase para Maidana. Maidana que se proyecta al ataque. Va Maidana. Prueba hacia el arco. En el camino aparecía el hombre de Camba para mandar la pelota al córner. Ahí estaba entonces el rechazo precisamente de Ecuador Monti. Se va a hacer un tiro de esquina que favorece al conjunto de Mercedes ya en el tramo final de este primer acto.
Viene a buscar la pelota por el costado. Derecho, le va a pegar el jugador Ian Jerez. Varios jugadores en el área para tratar de conectar ese centro. Ahí va Jerez, mete el centro hacia el área, de cabeza, otra vez Pascuales, que trata de sacar todo en zona defensiva. Por momentos se convierte, cuando ataca Mercedes en las pelotas paradas, en un defensor más, Fernando Pascuales. Ahí saque de manos para el equipo decano, lo va a hacer Hernán Pineda. Ahí van a poner el tablero con cuánto se va a jugar de tiempo adicional reglamentario. Uno más, calculo yo. Vamos a ver. Viene Mercedes con la pelota del costado derecho. Intenta avanzar Pineda, marca el jugador de Camba. La pelota no sale otra vez, hay un rebote y afuera. Es para Mercedes. Un minuto más. Se juega precisamente aquí en Mercedes. Se va a hacer ahora este tiro de esquina para el conjunto local. A ver quién le pega de aquel lado, no lo vemos. Tiro de esquina para Mercedes. Frente a la pelota está Lucas Rey. Pita el árbitro del partido, se adelanta Rey. Viene el centro hacia el área, hay un despeje. Otro golpe de cabeza, sacaba el hombre defensor de Cambaceres. Hay falta. Cobra el árbitro del partido, señoras y señores. Tiro libre para defensores de Cambaceres. Le mandamos un saludo a Pablo Roma, que está conectado por ahí. Gabriel dice que se ve joya. Dice, a ver, ¿cuándo le pagamos un asado? ¿Qué le pasa a este muchacho? ¿No sabe dónde? ¿Cuándo viene? Ayer lo invité a que venga a CD y no quiso venir. Dijo, no tengo carga en la sube. ¿Cómo es eso? Va a sacar ese balón, Merino. ¿La registró? Sí, no sé. Hay un quilombo con eso que tiene que registrar. Déjense de embromar. Sí. Increíble. Increíble lo que vale el transporte. Queremos vivir tranquilos. Va a sacar ese balón, Merino. Toma carrera. Ya le pega Merino. Pita al árbitro. No hubo tiempo para que saque Merino. Terminó el primer capítulo aquí en el estadio de la Liga de Mercedes. El local y defensores de Cambaceres están empatando 0-0 al término de los primeros 45 minutos. Un partido trabado, peleado. Pocas situaciones de peligro, pero algunas claras. Un cabezazo al lado del poste derecho. Una buena respuesta de Merino tras otro envío de Mercedes. Y dos llegadas de Camba. La más importante precisamente estuvo en los pies de Galeano y tapó el arquero Caputo. Se van a los vestuarios. Terminó la primera mitad. Nosotros hacemos una pausa comercial. Y ya vamos a estar regresando precisamente desde aquí de Mercedes. El mercado municipal de Ensenada se convirtió en la propuesta más importante para ayudar a la economía de todas las familias. Con 28 unidades comerciales, playa de estacionamiento e importantes promociones y descuentos. Ubicado en la manzana de Bocinga y esquina Ilía. Abierto de lunes a sábados de 9:30 a 18:30. Municipalidad de Ensenada. Gestión. Mario Seco. Farmacia Gatelli, su farmacia amiga. Fórmulas magistrales, herboristería, perfumería. La Merced 380, Ensenada. Pachalat, todo para el hogar. Presidente Perón, esquina La Merced, Ensenada. Ciudad Deportes, tarjetas sin recargos, débito y efectivo con 10% de descuento. En sus tres direcciones, La Merced 158, Ensenada y en Berisso, Montevideo 21, Montevideo entre 10 y 11. Toda la
información de defensores de Cambaceres actualizada al día está en revista tribunaroja.blogspot.com. Notas, entrevistas, reportajes y todo lo que buscas del rojo de Ensenada. Autoservicio El Turquito, Arambobre 115, Ensenada. Sindicato de Trabajadores Municipales de Ensenada, siempre al servicio de la comunidad, acompañando los proyectos y programas realizados en nuestra ciudad. Ferretería La Ribera, en la calle Horacio Sestino 683, Ensenada. El Pasaje Food, en la esquina de San Martín y Sarmiento, en Ensenada. Copare, la mejor agencia de remises de Ensenada. Las 24 horas, los 365 días del año. Llámanos al 460-2200, 460-1902, 460-1903. Va a sacar esa pelota, va a comenzar el segundo tiempo para Defensores. No es buena la iluminación, Oscar. No, no te iba a decir eso. Sí, Adrián, sí. No. Le falta luz a esta cancha. No está para jugar. Para jugar un partido de AFA. Pita el árbitro, arrancó el segundo tiempo. Está bastante oscuro, fíjate las sombras. Un par de sombras nada más en los protagonistas. Vamos a tratar de adivinar, ¿no? Acá. Se tienen que hacer las cuatro sombras en el jugador. Y si ustedes también ven lo que vemos nosotros, solamente son dos, o una es la sombra que impacta a cada jugador en el campo de juego. Sombras o no, en definitiva, cuatro más o menos si se ve bien. Con la luz normal, ni sombras ya aparecen. Bueno, ahí va avanzando Mercedes con esa pelota, arriba, va a buscar de cabeza el jugador defensor de Cabas. En las penumbras vemos los jugadores acá, realmente, hay que adivinarlo en algunos casos. Viene avanzando Mercedes con ese balón, la llevaron por el costado izquierdo, la pelota que sale afuera es el lateral que corresponde al conjunto de defensores de Cambaceres a través de Ecuador Insazané. Ahí va, sale para hacer este lateral. Ah, el pelotazo largo hacia arriba, la corrida por parte de Pascuales de cabeza y afuera. Es un lateral que corresponde a defensores de Cambaceres. Se va a hacer ahora por intermedio del jugador Bravo. Viene Oscar Bravo ese balón. Ahí se viene sobre campo del conjunto de Mercedes. Bravo. El toque hacia atrás, recibe Villar, Villar que mete el centro contra el despeje de cabeza. Va avanzando defensor de Cabaceres, remata, desviado. Ahora el número 5, el jugador de Camba, era Rodolfo Fernández. Saque desde el arco que favorece a Mercedes. Es un despropósito jugar acá. Sí, la verdad hay muchas situaciones que la AFA no sé cómo contempla. No sé cómo pudieron habilitar esta iluminación para un partido de AFA de la primera C. No es buena la iluminación que tiene este escenario. El saque de manos para el conjunto de Mercedes. Viene a jugar esa pelota, la tira hacia arriba. Avanza el número 9, el pelotazo de Franco Gatti para la corrida del número 7 en cara a Cruz para meter el centro y va Cruz ante la marca precisamente de Sané. El toque hacia atrás. Mercedes y el balón la jugaron por el costado, pelota hacia afuera. Nuevo lateral que corresponde a defensores de Cambaceres. Sin variantes defensores de Cambaceres, sin variantes posicionales tampoco para afrontar estos segundos 45 minutos donde vamos a tratar de adivinar de acá de la cabina cómo poder, de que nos llegue bien en nuestra visión. Tal vez vos lo estás viendo por tele y lo ves bien o lo ves más o menos, pero a nosotros acá nos está costando y mucho poder tomar las imágenes visuales nuestras, ¿no? Desde esta distancia. El lateral que favorece a Mercedes lo va a hacer el número 3, Rodrigo Torres. Más atrás dice el árbitro del partido. Ahí va Torres para
el saque de costado, viene a jugar esa pelota el conjunto de Mercedes, balón hacia arriba, marca ahí defensor de Cabaceres por la pelota, se iba Mercedes, balón afuera, nuevo saque de manos que favorece al conjunto de defensores de Cambaceres. Noche calurosa aquí en Mercedes, lo hace efectivo Sané, pelota hacia arriba, busca ganar de cabeza, ahí la peleaba el número 9 Pascuale, le queda al jugador Bravo que abre allá sobre la izquierda y ahí va defensor de Cambaceres, la juega más atrás, domina ese balón el conjunto de Ensenada. Se viene Monti, marca el equipo de Mercedes con ese balón avanzando en la mitad de la cancha, el pase en profundidad. Ahí va dominando otra vez el jugador Cruz. La va a jugar hacia atrás contra la raya. Marca Pascuale para defensor de Cambaceres. Sigue el 0-0. Hubo una falta. No, dice que siga el árbitro. Va Camba con el balón. Encara por esa pelota. Va dominando ahí el jugador de defensor de Cabaceres. Bravo que toca para Coleto. Encara Coleto que se viene. Ahí va el rojo. El remate de Rolfo Fernández por arriba. Por arriba del travesaño, señoras y señores. Una situación clarísima para defensor de Cambaceres. Va a sacar Merino. Se toma su tiempo. El número uno del rojo. Un encuentro intensamente disputado. Más de lo jugado. Prevalece la marca sobre la creación. Va a salir jugando Blas Merino, el arquero de Camba. 0-0 el partido. Ahí viene el envío hasta la mitad de la cancha. La pelota hacia arriba. Iba a buscar el jugador Pascuale. Pascuale que lucha, domina. Hay un rebote. Caía el jugador defensor de Cabaceres, Luca Villar. Está tendido en el piso. Responde ahora el equipo de Mercedes que se viene el ataque entre la marca del jugador Zané. Ponía el cuerpo, es falta en ataque. Hay alguna discusión ahí, empujones. Se habla con el árbitro que va a mostrar la primera amarilla del partido, me parece. Tiene una roja en la mano el árbitro. A ver qué tarjeta saca. Amarilla, ¿para quién? ¿Para Sané? Para Bravo. Para Bravo. Amonestado Bravo en defensores de Cambaceres. Primera tarjeta amarilla que vemos, ¿eh? Nos llama también la atención eso, que en los primeros 45 minutos no ha habido ninguna tarjeta amarilla. Primer amonestado, 14 minutos, Bravo. Creo que más que nada fue por protestar, porque el que tiene la salida ahora es defensor de Cambaceres, al menos es lo que había marcado el árbitro Giret. Por eso la protesta y la tarjeta amarilla para el jugador de defensores de Cambaceres. Cuando estaba siendo asistido por Cruz también Lucas Villar, que ya está de pie. Y el jugador de Mercedes, también ahí en el rincón, pegadito al tiro de esquina, también está siendo asistido por el médico local. La primera discusión que hubo, el primer tumulto en definitiva que vimos en un partido que se tenía jugando limpio, sin contratiempos, donde no había habido amonestados. La primera la recibió el jugador de defensores de Cambaceres. Y el que veo que se está yendo, y no sé qué, creo que es expulsado, Sané. Sané se está yendo del campo de juego, Gabriel. ¿Sí? Roja. Expulsado Sané en defensores de Cambaceres. Aparentemente fue alguna jugada brusca. Esto sigue 0-0. Bay. Ingresó el número 16 en Mercedes. Bay. Y se retiró con el número 8. Pero el número 8 había salido hoy. Sí. Lo teníamos marcado. Me parece que hubo un error ahí en... Vamos a, bueno, a corroborarlo, pero Jerez ya está fuera de la cancha. Ingresó Bay con el número 16. Vamos a ver quién dejó el campo de juego en Mercedes. ¿Quién salió? ¿Qué jugador salió? Bien. ¿Eh? Bueno, sí, salió Jerez, el número 8. Y Bay por Jerez. Entonces hoy... no sé si habrá salido, quién fue el que salió, ya lo vamos a estar chequeando. Esto de la gran cantidad de cambios a veces genera alguna confusión. Se va a hacer el tiro libre para defensores de Cambaceres a través de el Toto Bravo. Bravo frente a la pelota, va a llegar el envío sobre el arco de Mercedes, pita el árbitro del partido. Ahí está Bravo. Bravo mete el centro contra el área, arriba. La peinan de cabeza. Y ahí se viene Camba. Está habilitado. ¡Remató!
No vale, no vale. Hay posición adelantada. Jugada invalidada. En línea tenía la bandera en alto. Posición adelantada, protesta Jiménez. Ya vamos a estar reiterando esta acción. Lo cierto es que no vale. Terminaba siendo gol para Camba. Jugada invalidada por el árbitro del partido. A instancia del juez de línea. Ahora vamos a estar repasando ya esta acción del juego que generó alguna polémica. Se viene ahora el conjunto de Mercedes. El balón que se pierde por línea de fondo será tiro de esquina. Nuevo tiro de esquina de Mercedes, sector derecho. El ataque es el noveno tiro de esquina que tiene Mercedes en su favor. Sabes que me quedaron muchas dudas en el gol, ¿eh? Ahí viene el centro contra el área, pasado, golpe de cabeza, gol. Mercedes de cabeza a los 34 minutos de este segundo tiempo, el número 18, Santiago Auteri, ganó en el área y superó la resistencia del arquero Merino para poner el primer gol del partido, para darle la victoria al conjunto de Mercedes. Auteri de cabeza a 10 del final, le está ganando Mercedes a defensores de Cambaceres por un tanto contra cero. Rectificamos el gol, Gabriel. Número 16 lo hizo. El número 16 de Bay. Bay hizo el tanto, abrió el marcador acá en Mercedes después de este tiro de esquina. Bay, número 16. 1-0 Mercedes. 0 para defensores de Cambaceres, que venía aguantando lo que era este hombre menos que perdió, que desequilibró por completo al 11 que había presentado Casado Martínez en la noche de hoy, tarde noche de hoy. 1-0 cuando van 36 minutos del segundo tiempo. Sí, y parece difícil ahora para defensores de Cambaceres. Ahí vamos a reiterar otra vez la jugada que termina siendo el gol para Mercedes de cabeza. El jugador Isaías Bay lo sorprendió a Merino, que no atinó respuestas, y de esta manera llega el gol para el conjunto de Mercedes, que gana 1-0 el partido. Y si lo gana, lo gana bien, y sí, digamos que sí, porque está ahora haciendo los méritos como para poder estar arriba en el marcador. Había llegado defensor de Cambaceres, jugada anterior, remate de Coleto, la aparición de Jiménez era el que había marcado el gol y que fue anulado por posición adelantada. Se viene la última variante en defensor de Cambaceres, ingresa Galván. Deja la cancha el número 3, Monti. 17-3 en defensores de Cambaceres, última variante en el conjunto de nuestra ciudad. Estaba adelantado el jugador defensor de Cambaceres en el momento del gol anulado. Pierde Camba 1-0. Inmediatamente a esa jugada llegó el gol. Ahí está entonces el ingreso de Galván por Monti a los 37 minutos de juego. Hay un jugador sentido en el piso. Sí, hay un jugador de Mercedes que lo está siendo asistido. ¿Cómo cambió el equipo después de la expulsión de Sané? Fueron dos faltas seguidas que cometió el jugador defensor de Cambaceres. Por eso Giret no dudó en la expulsión. Se viene la última variante en Mercedes. Va a ingresar con el número 14, Pulido. Va a dejar la cancha, creo que si no me equivoco, el número 3, Torres. De acuerdo al cartel que estamos viendo. Perdón, número 9, Gatti. Va a dejar la cancha en Mercedes. Repito, número 14, Pulido, y sale el número 9, Gatti. Gonzalo Pulido con el número 14, se va el Puma Gatti con el número 9. ¡Aplausos, señores! Deja la cinta de capitán, Gatti.
y Maidana se hizo de ella. Cuando continúa el encuentro, cuando estamos transitando ya los 38 minutos de este segundo tiempo. Bueno, está perdiendo 1-0 Defensores de Cambaceres en el tramo final. 38 minutos de juego. La pelota hacia arriba. Marca la gente del rojo. Sale jugando ahora Mariano Romero. Va a buscar ahora ese balón. La gente de Defensores de Cambaceres, el pase hacia atrás. Rechaza Galvani. Busca por ese balón. Ahora el Toto Bravo. La pelota hacia afuera. Es un saque de manos que favorece al conjunto de Mercedes, que le gana al rojo 1-0. Ahí están algunos mensajes. No es culpa solo de Merino, dice Nacho Mendieta. No podemos hacernos echar un tipo. Volvimos al año pasado, sí. Hay algunos reclamos de los hinchas Defensores de Cambaceres después del gol. Pierde 1-0 Camba. Se va a hacer efectivo este lateral. La pelota hacia arriba. Va a buscar ahora Defensores de Cambaceres. Insiste Rojo. La lleva Coleto. Coleto que se venía. Despeja la defensa de Mercedes. Rechaza ahora para Defensores de Cambaceres. La viene llevando Mariano Romero. Mete el centro. Otro despeje de cabeza. Le queda para Bravo. Bravo para Coleto. Coleto que se la juega entre dos. Lucha ahora el Toto Bravo. Bravo el balón. Cambia de frente. Apertura por la izquierda. Y ahí va Defensores de Cambaceres buscando el empate en el tramo final. Ahí va el Rojo que pierde 1-0. Hubo falta. Tiro libre para Camba. 40 minutos del segundo tiempo. Y va Camba con la esperanza de llegar a la igualdad aquí en Mercedes. Mercedes que se hace noche. Mercedes que resiste este triunfo que buscó especialmente luego de la expulsión de Sané en Defensores de Cambaceres. Se va a venir Camba en la búsqueda del empate. Dos hombres en la barrera. Va a pitar el árbitro del partido, el señor Jerez. Giret, Jesús Giret, es el árbitro del partido. Hay tiro libre para Defensores de Cambaceres. ¿Quién le pega a aquel lado, Carlos? ¿Ves? No alcanzo a verlo, Gabriel. Bueno. ¿Y Rodo Fernández puede ser? Puede ser. Bueno, Rodo está de último hombre. Viene el centro de Bravo hacia el área, arriba, golpe de cabeza. A las manos del arquero. El cabezazo, precisamente del número 2, de Galvani. Llegaba ahí en el área, atrapaba seguro el arquero Caputo. A sacar Caputo, ya en el minuto 41 de este segundo tiempo. Pelota hacia arriba, va a buscar en lo alto. Gana ahí el jugador Defensor de Cambaceres. La viene llevando para el rojo en la mitad de la cancha. El jugador, el número 17, Galván. Abrió sobre el costado izquierdo, avanza Defensor de Cambaceres. Va a llegar el centro contra el área, Caputo en bolsa. Atento y seguro. En todo el partido ha estado el guardavallas de Mercedes. Pierde Defensores de Cambaceres. Máximo Andreu se queja de la respuesta del arquero en el gol. Pablo Guevara. Siempre Cambaceres. No importa el resultado. Carolina Mesler también deja su voz de aliento. Hay un rebote. La pelota hacia afuera. Nuevo tiro de esquina para Mercedes, que gana 1-0 y suma su primera victoria del campeonato. Para Camba será su primer revés en la primera C de mantenerse este marcador. Un partido que se complicó con la expulsión de Sané. Hay tiro de esquina y ya viene el centro. La pelota arriba. Y la dio en el palo. Dio en el palo, señores. Se ha salvado Defensores de Cambaceres de milagro. En el palo dio ese balón. Sale jugando ahora otra vez Mercedes en ataque. Se desprende Torres. Marca el jugador Defensores de Cambaceres. Y la pelota que se viene afuera. Habrá tiro de esquina para Mercedes. El balón dio en el palo. Y ha salvado al rojo de lo que hubiera sido el segundo y la definición del partido. Tiro libre para Defensores de Cambaceres. Frente a la pelota está Bravo. Metió el centro hacia el área. Se quedó corto. Va a rechazar ahora el conjunto de Mercedes. Marca Bravo. Marca el hombro del rojo. Hay un rechazo. Hay una falta. El árbitro que sanciona la infracción. Se va a hacer el tiro libre para el conjunto de Mercedes. ¿Cuánto más? 6 minutos más.
6 más se juegan aquí en Mercedes. Vamos hasta el 51. Camba todavía tiene tiempo para soñar. El árbitro mostró una amarilla para Olmedo en Defensores de Cambaceres. Tiro libre de Mercedes y ya viene el centro, la pelota hacia arriba. Busca dominar por el costado derecho, hay un rebote. Insiste ahora el conjunto local. Ahí va por esa pelota, tira, rebota ese balón. En el jugador defensor de Cambaceres será Reyes que corre. Ahí va avanzando por esa pelota. Lucha ante la marca de Galván que comete falta. Será tiro libre que favorece a Mercedes. Ya jugando tiempo adicional al reglamentario. Se juegan 6 hasta el minuto 51. A veces decimos que cuando un equipo tiene un jugador menos no lo sabe aprovechar. Hoy sí Mercedes supo aprovechar esa falta de jugador que tuvo Defensores de Cambaceres. Porque después de la expulsión de Sané, todo cambió. Todo se hizo de Mercedes. Llegó al gol y tuvo chances como para poder aumentar e irse con un triunfo más holgado. Se va a hacer el tiro libre. Ya la jugaron cortita para Torres. Torres que la juega ahí hacia adelante. La tiene Mercedes en el final del partido. Comete falta. Rodolfo Fernández cobra el árbitro. Enfría el juego. Es tiro libre ahora que favorece al conjunto de Mercedes. 47 minutos, ya estamos a un par de minutos para el cierre. Tiro libre a favor de Mercedes, sector izquierdo del ataque. Y un defensor de Cambaceres que no resigna porque deja dos delanteros en busca de que haya un rechazo y por qué no poder llegar a la igualdad. Ha dejado también la vida defensor de Cambaceres, ¿eh? Porque el sacrificio no hay que negar. Lo que puso el equipo de Casado y Martínez más allá de las desventajas con un hombre menos. Sí que lo supo aprovechar el equipo local, pero Defensores Cambaceres no resignó nunca en poder llegar a la igualdad. Y ya estamos en el tramo final de los últimos minutos del descuento. Tenemos 48 de 51, quedan 3. Y Mercedes corta el juego, Camba hace faltas. Y muestra amarilla para Galvani. Defensores de Cambaceres con esta falta le quita ritmo al juego y le da la posibilidad a Mercedes de poner el partido en un freezer en esta noche cálida que tenemos aquí en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí es cierto. Pero mirá lo que yo decía, Gabriel, que este tiene un tiro libre a favor cerca de la medialuna, ¿no? Jugador de Mercedes que está sentido, todavía atendido. Seguro que se va a adicionar tal vez un minuto más, si hay asistencia seguro. Pero Defensor de Cambaceres no se resigna porque lo deja a Coleto adelante. Hay dos jugadores Defensores de Cambaceres adelante y hay un tumulto y tarjetas amarillas por el aire. Bueno, vamos a ver para quién será la tarjeta amarilla. Ahí el árbitro discute con algunos protagonistas. Discusiones que no favorecen a Defensores de Cambaceres porque terminan enfriando el juego. Ahí levanta su brazo derecho el juez Jesús Giret. Le falta un poco de personalidad para manejar esta situación. Tiene la tarjeta en su mano izquierda. No sé si la sacó. La tiene de la mano pero no la muestra. Anota y anota. Ahí se acercan algunos jugadores de Mercedes. Ahí está también algunos protagonistas de Camba, algunas discusiones. A todo esto, el que se ve favorecido por esta situación es el equipo local, que enfría el partido, deja pasar los minutos y se aproxima al final ganando 1-0. Sí, tal cual vos lo decís, Gabriel. Todo es a favor de quien está siendo triunfador en este momento, quien se está llevando las 3 unidades. Este tiro libre, Merino armando la barrera y 17. ¿Al número? 17. Al número 17, que vio la tarjeta amarilla en Mercedes. Lucero molestado entonces, jugador que llegó precisamente esta semana como uno de los últimos refuerzos de Mercedes. Tiro libre, se para frente a ese balón, Almada, el número 15.
Almada frente al balón, remató Almada, la tiró a Luján, poco menos. Habrá saque del arco para Defensores de Cambaceres, que se va a jugar los últimos cartuchos. 50-30, tendría que dar algún minuto más por todo lo que no se jugó en esta instancia. Perdía la pelota Defensores de Cambaceres en la salida, la gana Merino ahora. Merino que le va a pegar alto y lejos, por la mitad de la cancha, arriba, ya la va a buscar. La peinó de cabeza Galvani, encara Defensores de Cambaceres, se viene por la izquierda para meter el centro. Ahí va sobre el final del partido Camba, a ver, hay que ponerla en el área, no puede pasar. Y será en definitiva un lateral para Defensores de Cambaceres, se va a hacer el saque de manos. Ahí va a jugar esa pelota al rojo, encara por el costado izquierdo. Lucha por ese balón otra vez, despeja la defensa de Mercedes. Saque de manos para Camba, va a venir para el centro. La pelota que le queda corta. Rechaza ahora la defensa de Mercedes. Otro despeje más. La pifia del defensor. Se viene otra vez el decano que gana el partido 1-0. Abrieron por el costado izquierdo para Torres, que la va a tener. Ahí la tiene Torres. Torres que la lleva, insiste Torres. Torres que se viene. Tenelo, le dicen. Y ahí va otra vez con ese balón. La gente de Mercedes se viene contra el costadito. La aguanta entre dos. Cae el lateral para Defensores de Cambaceres. Ya está, le piden. Pelota hacia arriba. Golpe de cabeza de Coleto. Otro rechazo más. Arriba, golpe de cabeza. Sacó Mariano Romero. Balón sobre el campo, Defensores de Cambaceres. Responde Mercedes, que se va asegurando la victoria aquí en condición de local. Marca el jugador Defensores de Cambaceres. Insiste Mercedes otra vez, pase hacia atrás. La jugaron ahora del medio hacia la derecha, contra el área. Va a venir el remate, traba el jugador Defensores de Cambaceres y retiene el arquero Blas Merino. Va a sacar el número uno de Camba. Merino el balón, último pelotazo. No hay más tiempo. Se terminó el partido. Triunfo de Mercedes. Ha ganado Mercedes 1-0 por el gol de Baid a los 35 del segundo tiempo. De cabeza vulneró la resistencia de Blas Merino. Y así con ese gol Mercedes se quedó con su primer triunfo del torneo. Y también le propinó la primera caída para Defensores de Cambaceres en la primera C. Ha sido final del partido, triunfo de Mercedes 1-0. Perdió Defensores de Cambaceres en Mercedes, no pudo sostener el partido. Se le complicó luego de la expulsión de Sané a los 15 minutos del segundo tiempo, hasta ahí había sido parejo. Después el local volcó la cancha a su favor y en un tiro de esquina encontró la diferencia. Lo buscó Defensores de Cambaceres, pero no tuvo ideas para superar a una defensa que se mostró compacta. Primera derrota en el torneo de la Primera C, cosas para mejorar, cosas para trabajar y ya pensar en la semana que viene, cuyo rival será Central Córdoba, que estará visitando la ciudad de Ensenada. Nos vamos, regresamos desde Mercedes con la derrota para Defensores de Cambaceres 1-0. Chau, hasta la próxima.